Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrevista de este año 2024 en Consejos para Consejos. Bueno, me acompaña Julio Rodríguez, también socio de este espacio de Consejos para Consejos y CEO de la red de Mentoring España. Y nuestro invitado de hoy, don José Aguilar, que en unos momentos pasaré a presentar. Si recordáis, este espacio de Consejos para Consejos es un espacio en el que hablamos de management, de gobierno corporativo, de consejos, de liderazgo. Y bueno, pues qué mejor ocasión que contar hoy con nuestro invitado de hoy, José Aguilar. Que paso a presentaros. José Aguilar es socio director de la consultora Minvalue, junto con su socio Javier Fernández Aguado. Es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. José es un reconocido conferencista en numerosos foros, en empresas, en escuelas de negocio, universidades, tanto de Europa y en América. Hace unos momentos me comentaba que, bueno, que dirige tesis, también dirige tesis en los Estados Unidos como aquí en España. Ha sido director de la cátedra Nebrija Santander de Responsabilidad Social Corporativa, profesor en escuelas de negocio en la EOI y en la Galiza Business School, asesor de entidades públicas y privadas en España y también con proyección en las instituciones de la Unión Europea. Entre sus reconocimientos, pues está ser coautor y autor de más de 13 libros y destacar que en el año 2006, José, obtuvisteis el premio, ¿no? Junto con Javier Fernández Aguado, al mejor libro de management con el título La soledad del directivo, ¿no? ¿De acuerdo? Es colaborador habitual en diarios, prensa económica, radio y televisión. Y forma parte del exclusivo club, si me permites decirlo así, de Top Ten Management, bueno, que este exclusivo grupo, pero con una fuerte vocación social y de servicio, que es ayudar en todas las áreas de la dirección y el management. José, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Consejos para Consejos junto con Julio. Pues nada, muchas gracias por invitarme y un placer. Estupendo. Julio, pues empezamos. Me gustaría que empezáramos, vamos a centrar un poco este rato que estamos aquí. Vamos a hablar de liderazgo, de compromiso, también de inteligencia artificial, ¿vale? Me gustaría que empezáramos. ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos entender por liderar? El liderazgo es un concepto tan amplio y a veces tan difuso que a mí me gusta mucho definirlo por sus resultados, por sus obras los conoceréis. Y para mí un líder es una persona que en una organización consigue, en primer lugar, mejorar los resultados, pero mejorando a las personas. Porque si medimos solamente el primer indicador, una persona que mejora los resultados, podríamos tener a personas que de forma oportunista, de forma muy cortoplacista, impriman una enorme presión, consiguiendo efectivamente una mejora en los resultados, pero a costa de las personas. Para mí lo que define el liderazgo es este equilibrio entre una clara orientación a resultados que al mismo tiempo es compatible con un desarrollo al máximo nivel de las personas que participan en el proyecto. Interesante, esa dualidad a la par, ¿no? Resultados y personas. ¿Y cómo identificar, José, en las organizaciones personas capaces de liderar, es decir, que aporten valor y que sean personas de asumir mayor responsabilidad? Para mí, el líder hay que romper el estereotipo. A veces por líderes entendemos personas que tienen un carácter impositivo o personas que son muy brillantes, que tienen una enorme facilidad de palabra o una gran capacidad de persuasión. Esos son los modelos estereotipados, son una especie de caricaturas y la culpa la tenemos los llamados expertos, porque con frecuencia cuando hablamos de liderazgo ponemos como ejemplo a grandes empresarios que han conseguido éxitos increíbles. Y acabamos hablando de hombres en general, no de mujeres, blancos, generalmente no de otras etnias, y que han tenido un enorme éxito en entornos altísimamente competitivos y muchas veces con personalidades dominantes hasta lo patológico. A mí me gusta descubrir a líderes normales, líderes de carne y hueso, líderes que a veces están fuera de los focos, pero que tienen esa capacidad de influir efectivamente sobre los demás independientemente de su posición. No hace falta ocupar un despacho de CEO para ser un buen líder. Un líder puede ser una madre de familia, un padre de familia. Un líder puede ser un maestro de escuela. Un líder puede ser una enfermera manejando las interacciones de una planta de hospital. Un líder puede ser una persona que ocupe una posición intermedia o incluso baja dentro de una organización, siempre y cuando sea capaz de influir efectivamente sobre los demás
mejorando los resultados de la organización. Este desarrollo de liderazgo y con esta visión tan acertada, las organizaciones pueden contar con herramientas, con instrumentos, como puede ser el coaching, el mentoring, ¿no? Para desarrollar ese liderazgo, ¿no? ¿Y qué recursos internos pueden contar dentro de una empresa para este desarrollo? Es curioso el salto que existe entre la necesidad de buenos líderes y los medios que ponemos para desarrollarlos. Siendo sinceros, en las organizaciones generalmente los líderes se desarrollan de manera espontánea o natural. Muy pocas veces, desgraciadamente, ponemos medios efectivos, como por ejemplo el mentoring, para el desarrollo de un liderazgo efectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final hay tres formas fundamentales de adquirir liderazgo en una organización. La primera es la observación. Mucha gente simplemente aprende a ser líder porque observa, mira entre sus jefes quiénes son los que realmente producen un impacto positivo sobre las personas y sobre el negocio. Y por eso es tan importante la calidad directiva, porque cae en cascada. Necesitamos modelos. Y desgraciadamente a veces a nivel social y a nivel organizacional tenemos mucho jefe, mucho agitador, es decir, personas que tienen un cierto poder o un cierto dominio, pero que carecen de esa capacidad efectiva para influir de modo positivo sobre otras personas. Entonces, lo primero, la observación. Y a lo largo de la vida olvidamos a muchos de los jefes que hemos tenido. Recordamos a los mejores y a los peores. Y recordamos a los mejores porque son esas personas a las que nos gustaría parecernos. Esa es la primera vía, digamos, de desarrollo del liderazgo. La segunda es ensayo y error. Lamentablemente no está muy reglado, no hay herramientas a veces muy específicas para el desarrollo del liderazgo y el coste que pagamos para ser líderes a veces es demasiado alto, porque en ese itinerario del ensayo y error a veces pues, los errores en los que incurrimos son más de los que serían estrictamente necesarios. Y lo tercero es sentido común. El liderazgo requiere también unas extraordinarias dosis de sentido común. Y a eso, ¿qué es lo que le podemos añadir? Y a través de eso salen líderes, pero podríamos dinamizar, podríamos catalizar todos esos procesos de desarrollo de liderazgo si además de esas fuentes primarias incluyésemos fuentes secundarias, como puede ser una capacitación específica, procesos de coaching o de mentoring. Esa observación y esos modelos, son modelos a seguir, que yo entiendo que esos modelos, todo el tema de las actitudes y de las virtudes como persona tiene que ser un elemento clave, ¿no? Totalmente. En general, todos los sistemas educativos formales tienden a poner el foco sobre lo que nos hace iguales, procesos de homologación. Al final, alguien con un título se parece mucho a otro con un título. Y cuando uno maneja cientos o miles de currículums, al final se encuentra con que son extraordinariamente convergentes, muy parecidos. ¿Qué somos como profesionales? Es algo en lo que apenas nos diferenciamos. Lo que nos diferencia es quién somos, quién es la persona que está detrás del currículum. Y en ese sentido, el liderazgo tiene mucho que ver con la persona, no con el perfil. El perfil es un conjunto de características objetivas que me definen. La persona son unas características subjetivas que me hacen único. Al final, cada líder es único, cada uno a su modo, rompiendo estereotipos, siendo como soy, pero intentando desarrollar esas capacidades que me permiten dejar poso, dejar huella en la vida de las personas y en la vida de las organizaciones. Pues me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, José Aguilar. Hablas mucho de personas, ya te llevo siguiendo desde hace tiempo y me ha gustado mucho la definición que has dado de liderazgo, conseguir mejorar el resultado mejorando a las personas. La realidad nos supera, la inteligencia artificial está ahí. ¿Cómo crees tú que afecta a los actuales modelos de liderazgo esa disponibilidad permanente que existe ahora mismo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero también hay muchas de las actividades que se hacen desde el comité de dirección, desde la alta dirección, que se pueden sustituir precisamente por la inteligencia artificial. ¿Qué contribución nos quedaría dar a partir de ahora? Bueno, los consejos de administración y los comités de dirección o somos capaces de cambiar o nuestro ciclo de obsolescencia va a ser bastante rápido, porque es cierto que incluso realizando tareas altamente cualificadas y de alto valor añadido, muchas de las cosas que hacemos, y basta con que lo pensemos cada uno de nosotros personalmente con el corazón en la mano, tienen una fuerte componente repetitiva. Y todo lo que pueda ser automatizado, será automatizado. Por lo tanto, el contenido real del día a día, no solamente de una persona que trabaja en tareas de carácter burocrático, sino incluso de personas que trabajan en posiciones directivas, va a ser cada vez
más reemplazado por sistemas de inteligencia artificial que podrán ejecutar con ventaja tareas y podrán tomar decisiones que en estos momentos tomamos personas con posiciones elevadas dentro de nuestras organizaciones. Esto a veces se presenta como una amenaza, como un riesgo, como que de pronto a qué nos vamos a dedicar o qué impacto va a tener esto sobre el empleo cuando muchísimas personas se ganan la vida precisamente aportando valor desde posiciones de alto valor añadido. Entonces, mi visión es completamente optimista. Pienso que esto juega totalmente a favor de las personas, porque en la medida en que la dimensión más repetitiva y mecánica de nuestro trabajo pueda ser automatizada, eso libera tiempo y capacidades para que nos podamos centrar específicamente en las tareas donde la contribución humana es superior. Es una bonita paradoja. Cuanto más tecnología, más humanidad. Porque precisamente nos hace identificar cuáles son nuestras ventajas competitivas como especie, como individuos, como personas humanas. Y para mí la gran ventaja de la inteligencia artificial no es que nos convierta en máquinas, sino que precisamente nos va a liberar de ser máquinas, porque probablemente muchas de las tareas que hoy realizamos son bastante mecánicas. Y entonces, al final, el gran reto que tenemos, sobre todo a nivel de consejos, de comités y en las posiciones de más valor añadido, es redescubrir la dimensión humana de nuestro trabajo, en la que probablemente nunca, o al menos en muchos años, la inteligencia artificial no nos hará sombra o no será una competencia real. Al final, hacemos en nuestras carreras lo que hacemos en nuestros negocios, que es buscar la diferenciación. El que dirija como una máquina sí tiene razones para sentir miedo. El que vaya descubriendo la manera específicamente humana de gestionar una organización sabe que la tecnología le ayudará, pero jamás le reemplazará. Me gusta esa visión optimista que nos planteas. Estamos acostumbrados a ejercer un modelo de liderazgo en un entorno presencial. La realidad es que cada vez más los entornos son virtuales. Hasta yo creo que es algo extraordinario la posibilidad de estar aquí físicamente hoy contigo y no estar haciéndolo vía Zoom o cualquier otra posibilidad. ¿Cómo tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad de no vernos físicamente como siempre nos veíamos anteriormente? Esto va a ser un problema para personas que ahora ya pertenecemos a determinadas generaciones, ¿no? Baby boomers, generación X, porque no va a suponer ningún problema sobre todo para generación Z, es decir, para las personas que se han incorporado ya, cuyos recuerdos conscientes ya son del siglo XXI, que no tienen recuerdos conscientes del siglo XX, porque esto para ellos les resulta completamente natural. O sea, que esto va a ser un problema estrictamente coyuntural. Pero es cierto que muchas personas que hoy mandamos o tenemos posición de poder en las organizaciones, hemos desarrollado nuestras capacidades de comunicación y de influencia en contextos de presencialidad. Conozco a muchas personas con altas responsabilidades y con posiciones de mucho poder que ante una cámara se sienten impotentes y no son capaces de comunicar con la misma fuerza y la misma intensidad que en un contexto de presencialidad. Porque desde pequeños, cuando querían provocar impacto, cuando querían convencer de verdad a alguien, necesitaban mirarle a los ojos, necesitaban manejar todas las claves de comunicación no verbal propias de una comunicación presencial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que aprender, los que ya quizás hemos aprendido a comunicar en ese contexto, tenemos que aprender a provocar impacto en la distancia, generar relaciones intensas en distancias largas. Y eso es una habilidad pues, que se adquiere, porque efectivamente el riesgo es considerar que hay un mundo real que comunicamos o transmitimos a través de un mundo virtual. Y ahora la separación entre ambos mundos ha decaído. Ahora mismo ya los límites entre realidad y virtualidad son extraordinariamente osmóticos, porosos, de tal manera que las cosas ya no ocurren en el mundo real y las contamos en el mundo virtual, sino que las cosas ocurren ya en el mundo virtual. Movimientos sociales, desarrollo de negocio, y por lo tanto o sabemos o aprendemos a estar de forma efectiva en un contexto de comunicación en la distancia, o somos capaces de crear equipos extraordinariamente cohesionados cuando probablemente esas personas no se van a ver nunca en su vida, porque a lo mejor vivimos en 3 o 4 continentes, o estaremos intentando reproducir de manera puramente voluntarista modelos que en el fondo ya son caducos. Esto que cuentas me recuerda mucho, en el mundo de la docencia, ¿no? O sea, auténticas eminencias del mundo docente, cuando han tenido que empezar a dar sesiones online, virtuales, digitales, pues cuesta mucho, ¿no? O sea, que... Así es, pero de nuevo soy optimista, porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la formación?
con la formación, antes teníamos como formadores a personas expertas, preparadas, pero ahora ya conozco muchos sistemas formativos en los que los docentes, por así decirlo, son bots, porque al final un bot es capaz, digamos, de manejar de forma simultánea toda la información disponible sobre un tema y además en tiempo real. Y además a través de inteligencia artificial, el delivery, la transmisión de cantidad masiva de información puede estar perfectamente ajustada a los intereses, necesidades y expectativas de cada uno de los alumnos. Por lo tanto, podríamos decir que incluso la figura del profesor podría ser reemplazada por sistemas de inteligencia artificial, porque incluso el profesor más experto nunca sabrá tanto como un sistema de inteligencia artificial que tenga acceso en tiempo real a todos los repositorios de información disponibles. Uh-huh. Entonces, de nuevo, viene el gran reto. ¿Qué es lo que aporta un profesor cuando lo que es la transmisión estructurada de conocimientos no tiene sentido que la siga haciendo un profesor? Y en ese sentido, de nuevo, el rol del profesor es un rol en reinvención. Ese profesor ya tiene que ser alguien capaz de transmitir algo más allá. De los simples repositorios de información disponibles. ¿Y cuál es la experiencia? Sí. ¿Cuál es el enfoque personal que ese profesor puede dar a la formación para que ni el bot más experto pueda reemplazarle en su tarea? Sí, efectivamente, esa personalización, ¿no? Y esa experiencia, ¿no? José, hablábamos antes de soft leadership en esta reunión previa antes a la entrevista, ¿no? Y resulta paradójico, ¿no? Pues de hablar de ese liderazgo soft, ¿no? Sí. Blando, que requiere de esas soft skills, ¿no? Esas sí. habilidades blandas, claro. Sí. Pero estamos diciendo que liderar es conseguir metas, pero mejorar a las personas. Sí. Y esto con habilidades blandas, yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? Con esto de las habilidades blandas sí. para algo tan importante, ¿no? La denominación habilidades blandas es una denominación equívoca, porque son extraordinariamente duras. Son duras de conseguir, son duras de ejercer y son duras en sus resultados. Lo que pasa es que hemos llegado a ese acuerdo según el cual hay hard skills, skills que tienen que ver con los aspectos más técnicos de nuestro trabajo, y soft skills que aparentemente son más etéreas o más inconcretas. Son extraordinariamente concretas y se pueden medir de una manera muy detallada. Pero efectivamente vamos hacia modelos de un liderazgo más soft, precisamente porque estamos en un mundo muy interconectado en el que la gente tiene información, tiene capacidad de desarrollar un criterio propio y tiene además la oportunidad de compartir de manera masiva sus propias opiniones. El liderazgo clásico se basaba en que el poder estaba concentrado en unas pocas personas que además dominaban todos los canales de comunicación. Hoy esa pretensión es completamente ingenua. Hoy tenemos que dirigir a personas inteligentes, bien formadas, capaces de acceder en tiempo real a toda la información disponible y capaz de provocar impacto a través de sus posts o de sus canales sobre audiencias masivas. Por lo tanto, el hecho de ser líder ahora es más difícil, porque ya no tengo esa cómoda posición de poder que me da el dominio pleno de la información y de sus canales. Uh-huh. Y ahora, por lo tanto, liderar tiene mucho más que ver con convencer que con imponer. Nos dejamos imponer cuando alguien tiene una posición de poder superior y además jugamos con la pretensión de que esa persona sabe más que yo. Y ahora probablemente tenemos que dirigir a personas que saben tanto como nosotros o que al menos tienen acceso exactamente a la misma información. Y para mí eso es un reto fascinante, porque de pronto ese llamado líder blando es un líder mucho más consistente, mucho más sólido que líderes anteriores que se apoyaban en un pedestal muchas veces artificial. Hoy en realidad liderar es presentarse sin títulos, sin galones. Es presentarse como una persona que por mis características individuales tengo algo que aportar a otras personas, no simplemente por una posición de poder o por una posición dentro de un organigrama. Si te parece, abrimos un capítulo de compromiso y de compromiso sí. profesional. Y me parece muy interesante cuando hemos estado hablar de compromiso. Yo digo que la palabra del siglo XXI tiene que ser compromiso, ¿no? Además, sobre todo en estas sociedades líquidas. Yo creo que estamos hablando de esas sociedades líquidas efectivamente porque no hay compromiso. Primero te pediría una definición de compromiso profesional, porque yo siempre digo, y lo digo a mis alumnos en clase, y Julio lo sabe, que el compromiso profesional, desde luego, no es estar cuantas más horas en la oficina mejor, y el compromiso profesional tampoco es, aunque sea virtual o híbrido, trabajar 14 horas
la empresa, ¿no? ¿Qué? Una definición de qué supone el compromiso. El compromiso, efectivamente, coincido contigo en que es uno de los las líneas de dirección más importantes. Generar compromiso por parte de todos los stakeholders, clientes, empleados, sociedad, etcétera. Lo que pasa es que el compromiso tiene al menos dos manifestaciones diferentes y conviene analizarlas de forma diferenciada, que además en inglés lo expresa muy bien con el término commitment y engagement. Al final hay un compromiso que es el compromiso con mi propio trabajo, con mi propia carrera. Hay gente que tiene excelentes desempeños no porque esté vinculada ni afectiva, ni emocionalmente, ni nada a su empresa, sino porque simplemente para él el trabajo es un instrumento de desarrollo. Quiere hacer un buen trabajo en primer lugar por sí mismo y porque además eso pone las bases de las siguientes etapas de su carrera profesional. Y luego hay otra forma de compromiso que es un vínculo con la organización. Y efectivamente son dos maneras diferentes de manejar el compromiso. Yo en esto soy también bastante optimista, porque existe a veces el prejuicio o la opinión bastante extendida de que el compromiso está en decadencia, de que quizás las personas mayores éramos más comprometidas y las personas más jóvenes lo son menos. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, no hay diferencia ninguna. ¿Hay algún cambio en cuanto a las manifestaciones del compromiso? Tal vez las personas mayores entendíamos el compromiso en un sentido más extensivo, es decir, el tiempo que permanecemos vinculados a un proyecto. Por lo tanto, se consideraba que alguien estaba comprometido cuando comenzaba a trabajar en una empresa a los 23 y se jubilaba a los 65, generando además unas dinámicas mutuas de dependencia. Y ahora mismo, en un contexto altísimamente volátil, las personas jóvenes no entienden el compromiso en un sentido extensivo. Ni siquiera conciben que vayan a trabajar para una misma organización durante demasiado tiempo. Y quizás la persona mayor que ve esa facilidad superior de la gente joven para cambiar, lo ve críticamente como una falta de compromiso, como si fueran personas más inconstantes. Desde mi punto de vista, la gente joven tiene una visión del compromiso más intensiva. Es decir, la cuestión no es cuánto tiempo permanezco vinculado a ti, sino qué grado de intensidad tiene ese vínculo el tiempo que dure. Uh-huh. Y entre otras cosas, cuando las personas mayores criticamos a las personas jóvenes porque se mueven más y porque a lo mejor permanecen menos tiempo vinculados a un proyecto, tenemos que hacer un examen de conciencia personal, porque probablemente esa manera distinta de entender el compromiso es nuestra culpa. Si les hemos dejado un mundo más incierto, es inevitable que de forma reactiva las personas jóvenes aprendan a desenvolverse en ese contexto más interno, más variable, más volátil, y por lo tanto tiendan a concentrar su energía y sus capacidades en el proyecto en el que en ese momento están, es decir, viven más el presente porque les hemos dejado un mundo más incierto. Caray, qué rotura de paradigma nos estás planteando, porque según te estoy entendiendo, el modelo generacional no afecta al grado de compromiso de las personas. Afecta en cuanto al modo, pero efectivamente, yo he visto gente mayor muy comprometida y he visto gente joven extraordinariamente comprometida, pero de un modo distinto. El problema es que empleamos un mismo término, pero a ese término le damos significados distintos. Y entonces, claro, la persona mayor ve al joven que cambia y dice, ¿qué falta de compromiso? Y la persona joven ve al mayor que permanece durante mucho tiempo en una misma posición, quizás incluso con riesgo de caer en planteamientos demasiado conformistas, y dice, ¡qué poco compromiso! Al final lo que necesitamos es entender que las dos formas de compromiso pueden ser complementarias, y el reto para mí en las organizaciones multidisciplinares es la mutua emulación. Es decir, que las personas mayores adviertan el valor que aportan las personas jóvenes, que no los consideren personas solamente pues ambiciosas y superficiales, y que las personas jóvenes sean también capaces de advertir el valor que aporta la experiencia acumulada por muchos años de trabajo de quienes les han precedido. Sí, me llama la atención, recientemente tuve oportunidad de ir a una presentación donde ponían una frase, algo así, que decía como la juventud de hoy en día no está comprometida. Sí, bueno, y resulta que es que la frase era de un filósofo griego. Exacto. Entonces, a lo mejor es que es algo que permanentemente la juventud y la gente adulta, se quejan los adultos de los jóvenes, ¿verdad? Así es. Eso es tan antiguo como la humanidad. Pero efectivamente, al final las personas mayores, pues sí, corremos el riesgo en esta generación y quizás en todas, de entender el compromiso más en ese sentido de pertenencias prolongadas. Pero yo creo que también hay formas de compromiso. Yo lo que veo, por ejemplo, en este tema generacional es que las personas
mayores, quizás sí que nos hemos vinculado de manera estable o incluso permanente a empresas. Y la gente joven yo creo que se vincula más a proyectos. Es decir, un proyecto es una tarea en la que yo aporto valor, ese proyecto a mí me aporta valor como profesional y tiene una duración acotada, limitada. Y una vez acabado el proyecto, pues veremos si esta organización es capaz de plantearme un reto igualmente atractivo y ambicioso o por el contrario, pues sigo buscando esa simbiosis positiva entre proyecto y persona en otro lugar. Y en ese sentido, las personas jóvenes, por mi experiencia, se vinculan más a proyectos y a personas. Hay un cambio de valores que, pero que no son ni, no que sean peores, distintos, ¿no? Los valores hay que verlos de forma descriptiva, luego cada cual tendrá su propia opinión. Y efectivamente los valores van mutando. A veces pensamos que hay diferencia de valores, por ejemplo, pues entre el mundo europeo, mundo africano, América Latina, es decir, las distintas áreas culturales. Pero es cierto que incluso en una misma ciudad, en un mismo barrio, en una misma casa, puede haber cambios de valores independientemente de que tengamos los mismos rasgos étnicos y la misma historia a nuestras espaldas, porque simplemente el paso del tiempo hace que los valores vayan modificándose de forma progresiva. Hay que convivir con eso y además yo lo considero extraordinariamente positivo. Conviven diferentes generaciones en las organizaciones de hoy en día. ¿Alguna receta para gestionar este cóctel de personas que tenemos en términos de compromiso? Sí, yo creo que hay varios retos. El primer reto está en que por una cuestión de costes estamos estrechando, digamos, los tiempos de vida profesional. De tal manera que las personas jóvenes acceden quizás un poquito más tarde de lo que sería deseable al mercado de trabajo, se incorporan tarde a las organizaciones y además y las personas mayores salen demasiado pronto. O sea que antes la vida laboral era muy extensa y ahora se va reduciendo. Y eso plantea un problema sobre todo por la amortización temprana, excesivamente temprana de un talento que podría seguir aportando valor, pero que expulsamos de nuestras organizaciones porque a partir de los 53, 54, 55 como mucho en muchos sectores parece que ya la expectativa es de que vayas a generar más costes que beneficios, ¿no? Y eso es un gran problema, ¿no? El reaprovechamiento del talento. Pero yo también yo también apostaría, digamos, por una incorporación un poquito más temprana. O sea, yo incluso incrementaría los niveles generacionales en las organizaciones, incorporando también a gente más joven y también pues a través de todos estos sistemas que ya se van incorporando en algunos países de formación, en la cual la incorporación a la empresa no es algo que ocurre tras los estudios, sino que realmente son procesos que están perfectamente superpuestos. A mí me encantaría pues, que realmente chicos y chicas jóvenes pudiesen tener sus primeras experiencias profesionales de forma muy temprana. Y que esas mismas personas, pues 40, 50 años después, ¿verdad?, puedan culminar carreras profesionales aportando todo ese enorme bagaje de experiencia adquirido a lo largo del tiempo. Pero luego, aparte de eso, digamos, del ensanchamiento de los rangos de permanencia en la vida profesional, yo creo que es muy bueno fomentar la convivencia entre generaciones. Romper, digamos, esos muros que a veces establecemos, romper los estereotipos, porque a veces, en general, desconocemos aquello que criticamos. Pues si criticamos, que al menos sea con conocimiento de causa, ¿no? Es decir, que a veces ves historias emocionantes de personas pues, que, haciendo ese esfuerzo de aproximación a quienes inicialmente les resultan lejanos, pues de pronto se dan cuenta del enorme valor que les pueden aportar. Las dinámicas, digamos, que siempre hemos llamado de emulación, ¿no? Uh-huh. Frente a las dinámicas de desprecio y de desconocimiento entre estratos generacionales. Interesante. Pues nos gusta terminar estas entrevistas pidiéndole al invitado que nos deje una reflexión, una frase, algún consejo que normalmente das en tu entorno habitualmente. Pues mira, un consejo que suelo dar es el de afrontar los cambios tecnológicos que a veces se ven amenazadores, tanto para las personas como para los profesionales, que los veamos de manera positiva y optimista, porque desde el comienzo de nuestra historia como especie humana, nuestra interacción con la tecnología nos ha traído, en términos agregados, beneficios. Y desde el hacha de sílex, el ser humano ha sido capaz de diferenciarse como especie respecto de cualquier otra de las que habitan el planeta precisamente por su capacidad de dotarse de herramientas y de instrumentos que nos han permitido obtener mayores cuotas de bienestar y de progreso.
Estoy convencido de que tendremos la inteligencia, tanto las personas a título individual como las organizaciones y la sociedad, para aprovechar la inteligencia artificial y todos los demás avances tecnológicos a los que nos enfrentamos, más en sentido positivo que en sentido negativo. ¿Cuántas cosas aprendemos de estas entrevistas, luego, verdad? Muchísimo. José, pues muchísimas gracias por toda esta visión tan completa, profunda y optimista, que también me gusta mucho esa visión optimista que has dado de todo este espacio, sobre todo centrado en el liderazgo, ¿no? Que le hemos puesto hoy el foco, ¿no?, de esta entrevista. Julio. Pues nada más, dar las gracias a los que nos estáis escuchando, y sabéis que esto es una serie, la serie de Consejos para Consejos, donde invitamos gente relevante que viene a reflexionar con nosotros sobre las temáticas que nos preocupan. Muchísimas gracias. Sí, José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.